Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, aquí el que os saluda Garrulo en un nuevo episodio de 7 Day Today. Y bueno, hoy quiero comenzar el vídeo distinto de otras veces, en el cual pues quiero saludar a Alma, Aileen, Solid, Stephen, Atoy, Genio, Miguel Ángel, Eli, Wario, Ángela, Daniela, Alma 2004, Alif, Ana, Daniza, Deuser y Radit. No he dicho los apellidos mayormente porque ando un poco de aquella manera con el tema de los ingleses y algunos son un poquito complicadillos. Y entonces, lo primero que quiero hacer, porque hoy es el día número 7, donde nos van a caer objetos de regalo, ¿vale? Y creo que ya estamos en condiciones como para poder... Bueno, esto no lo vamos a llevar por si reforzamos algo. Solamente eso. Esto lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar aquí. Y... Tenemos... ¿Iron? No tenemos Iron. Lo tenemos en otro lado. Bueno. Mientras se hace el Iron, o no se hace el Iron... Bueno, este. Pues vamos a poner 20, porque os quiero enseñar una cosa. Fabricar. Vale. Mientras se va haciendo. A ver, el tema de lo de los picos, ¿vale? Este ya está acabado. Está capú. Está, pues eso. Que no se puede, ¿vale? Y este, pues que quita bastante, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la condición de los picos? Pues no. Casi. No repararlos. Es mejor la cuestión de despedazarlos. ¿Vale? Este, por ejemplo, lo vamos a despedazar. ¿De acuerdo? Nos da 150 de hierro. Esto también, ya que lo hemos sacado. Y este que tenemos de la mano, pues lo vamos a despedazar también. Tomás, ¿por qué te callas? Pues me callo porque me suenan los tímpanos. Ya he bajado un poquito de volumen al altavoz. Y entonces, hoy lo que nos vamos a ir va a ser a la tienda. Vamos a vender la ropa que tenemos, si podemos vender algo, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, pues nos estamos preparando para la horda, que va a ser pues el próximo capítulo, no va a ser este. Porque en este estoy controlando yo el tiempo para que sean 30 minutos o un poquito menos y dejarlo ahí. Ya que estaréis viendo que en todos los vídeos, pues en ninguno me despido. No me despido porque grabo todo junto y luego lo parto en capítulos de 30 minutos para no haceros muy aburrida el tema del vídeo. Que creo que lo voy llevando bien. De momento, esto lo tenemos ya destrozado. Vale, aunque todavía el pico es bastante potente, pero ¿qué ocurre? Que si lo reparamos, se nos baja de nivel. En vez de 138, pues se nos baja de nivel. Pues nada, despedazamos el pico, nos cogemos. Tomás, ¿es que puedes hacer un pico de plomo? Pues no lo sé, pero vamos a verlo. Podemos hacer un pico de acero siempre y cuando que tuviéramos mesa de trabajo. Y tuviéramos para hacer acero forjado, aunque nos dice que tenemos aquí esto. Pero no tenemos la mesa de trabajo. Entonces, como nos vamos a ir a la tienda y allí creo que sí hay una mesa de trabajo, vamos a hacer la prueba y vamos a hacer acero. Y a ver si funciona. Nos piden, pues vamos a llevar 20. A ver si nos podemos hacer un pico de acero. Ahí está. Pues no, aquí no se puede fabricar el acero. ¿Y eso por qué? Ah, no lo podemos porque no tenemos estudiada o subida la habilidad para hacer acero.
Bueno, ponemos el pico de hierro. Entonces el pico de hierro nos pide 20 y 20. 20 que tenemos aquí, nos lo ponemos aquí. Y como pide el martillo, pues quiere decir que lo tenemos que hacer. Vamos a pararlo. Paremos la... Ahí está. Y lo vamos a hacer fuera. Y el pico se hace aquí. A ver si lo tenemos puesto en... Pues no, herramientas. Tenemos el hacha. Ah, muy bien. Tenemos el hacha y no tenemos el pico. Pues no tenemos el pico. Bueno, pues ponemos pico. Ponemos el pico de hierro. Le marcamos en favoritos. Y lo fabricamos. Bueno, pues tarda 3 minutos. Bueno, pues mientras vamos a la tienda y venimos, pues nos da tiempo. Sí. Hemos sacado 1300 de hierro. Nos vamos por aquí. Aquí ya no cogemos nada. Porque lo que queremos es coger... A ver si se ve... A ver si se ve. No, no crezco. Tenía que crecer. ¿Creces o no creces? Bueno, andamos guapo con las tripas. Bueno, me parece que la comida la tenemos aquí, creo. O la tenemos en el otro lado. Así que vamos a comer. Creo que la tenemos en el otro lado. ¿A que sí? Pues muy bien, Tomás. Bueno, pues nos vamos a hacer... No vamos a perder tiempo. A ver. Nos vamos a llevar para vender esto, esto, esto. El sombrero no. No, porque ese de... Cuando yo ponga mi personaje, esto no creo que me lo compren. Lo original, ¿vale? Anda, si tenemos aquí hierro. No me había dado cuenta yo de eso. Y aquí tenemos plomo. Bueno, eso lo dejamos ahí porque para algo he dejado esas tres. Esa colocación es por algo. Tenemos aquí piel de animal, que no vamos a vender. Y a ver qué podemos vender de aquí más. De aquí podemos vender... Pues a ver... Mira, aquí tenemos más. Vamos a dejarlo por si acaso. No hace falta para alguna cosa. Esto lo podríamos plantar. Que son... Semilla de arce. Y así sabemos qué tipo de árbol es. A ver... Nos podemos llevar... Estas, con 87 nos sobran. Yo creo que sí, que con 87 más o menos nos vamos a hacer un cuchillo, porque ese cuchillo ya el pobre está... Está capú. Vale. La linterna no la podemos reparar. Esto es para despedazar coches, que no sé si podré arreglarlo. Vamos a ir cambiando el tipo de punta de las flechas. Vamos a ir usando ya de hierro. A ver si funciona mejor que las de... Las de piedra. Y yo creo que con lo que tenemos ahora mismo no podemos vender más cosas. Porque esto es para montar escopetas y cosas de esas. Y si las perdemos, pues luego después nos va a costar conseguirlas. Tomás, que son las 7. Sí. Y al mismo tiempo, a ver, ahora se sale. ¿Sabéis? Así vigilo yo. Así mirando por los laterales. Si veo algún zombie por algún sitio. Y ni veo zombie, ni veo perro, ni veo nada. Así que tiene que estar la cosa tranquila allá afuera. Ya veremos, a ver. He hecho el agujero lo justo para ir agachado. Estos manchas que veis aquí son de hierro. Esas tres. Así que de momento no las tocaremos. Será más adelante cuando pase la horda. O yo fuera de cámara. Lo que pasa es que fuera de cámara, pues como que el tiempo corre como un condenado. Entonces, vamos a comer. Nos hemos hecho el pico. Sí, está aquí. Lo que ya no me acuerdo de qué nivel era. Me parece que era nivel 130 y tantos, una cosa así. Pero vamos, que merece la pena, ¿eh? Os lo digo antes. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer unos huevos fritos. Comer. A ver cómo llenamos. 43... 63
83, subimos uno de nivel, bien. Y 100%. Uy, estamos con la comida un poquito injusta, ¿eh? Tenemos que pillar huevos. Bueno. A nivel de comida estamos al 100%. Y de agua, el agua creo que la tenemos aquí. Nos vamos a llevar ya de paso. Bueno, tenemos todos estos botes. Con agua no nos preocupamos. Vamos a vaciar estos cuatro. Que creo que... A ver cómo andamos de agua. Estamos al 72%. Y 100%. Bueno, con que nos llevemos estos dos, estos para rellenarlos. O bien de yuca o de las plantas esas de color rojo. Té rojo, que se llama. Y para llegar a la tienda y volver, yo creo que nos dé más que de sobra. Tenemos aquí 20 de hierro. Vamos a pasar estos. Pero lo que vamos a hacer es pasar estos para acá. Porque con eso yo creo que nos sobre. Y con esto nos podríamos fabricar otro hacha, otro pico, o una pala, en un momento dado. Pero bueno, de momento vamos bien así, de momento. Así que vamos a fabricarnos nuestro... recetas. Es un cuchillo. Pincho de hueso, ¿veis? Pincho de hueso que lo utilizamos para... Imaginaros con el de 22 lo que hacíamos, con este que mide 199 nivel, pues tiene que ver en un pinchazo, a ver, 7,7 y 3,69, imaginaros. Pues más o menos el doble. Y el daño es de 1,33 y este es de 0,84. Vamos, que vamos a despellejar al cordero. Al cordero no, al gamo. Que creo que es un gamo o un ciervo. Y a los cerdos, pues eso, como si estuvieran en casa. Bueno, pues yo creo que ya está todo, ¿no? Sí. Bueno, venga, vámonos para allá. Nos ponemos nuestro arco. No, ponemos esto porque vamos a plantar. Y no tengo ganas que plantemos aquí dentro, así que lo pondremos así. Estilo arco. Y ya tenemos las 8 de la mañana. A las 12 pasa el avión con los regalitos, a ver qué nos regalan. Y nos quedan aproximadamente unos 20 minutos para dejar el vídeo. Aproximadamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver. A ver. ¿Saltas o qué? Ahora. ¡Uy, qué bien! He subido hoy. Bien, dejamos la puerta abierta. Por ahí no tenemos visitantes. Por aquí tenemos que reparar estas ventanas, ¿eh? Pues nos pueden entrar esta noche por las ventanas. Y esto está como muy... muy capú. Y con eso no nos deja. Y con esto tampoco. Pues nos vamos a tener que hacer un martillo, ¿eh? Vamos a tener que hacer un martillo para reparar. Porque así no es plan. Vamos cerrando puertas. Bueno. Vámonos corriendo a donde hemos dicho que vamos a la tienda. A ver qué podemos vender. Y así al mismo tiempo vemos cómo van nuestras plantas. Ah, pues va muy bien. Por lo menos el trocito ese que hemos sembrado. De... yuca, no va mal. Esperemos no la destrocen. Tomás, ¿vas a pasar por el pueblo? Pues sí. ¡Cabrón! ¡Que me quemo! Bueno. ¿Me voy a quemar o qué? Ah, que viene allí uno. ¿Dónde ibas tú? ¿Te has quedado a más 85? Pues sí, lleva razón.
Eso por probar el pico. Vale. Ya no te quemas. Bueno, vamos a ver cómo vamos. No llevamos nada de comida. Eso es lo peor. Sin botín. Vamos a hacer el paso por aquí. No me atrevo a pasar todavía por el pueblo, porque no sé lo que me voy a encontrar. Sin tocar. Que no sé lo que me voy a encontrar por esta zona, ¿sabéis? Entonces a lo mejor me encuentro perros, como no me encuentro nada. Bueno, ya tenemos aquí a uno. El pueblo no es que sea muy grande. Bueno, el pueblo, las cuatro casas que hay ahí. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo, que estamos a 85% de vida. No tengo ganas de que nos llevemos un gran susto, porque es lo que vamos a encontrar. Llevamos más plumas. No nos dan huevos. La tienda la tenemos un poco más adelante. Mira cómo... ¡Pumba! Cómo sacude el hacha, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta, no? ¡Anda ya! Esto da gusto, el hacha este da gusto. Bueno, lo tenemos la tienda un poco más adelante. No sé cómo andará esta casa. Tenemos un conejo. Le damos al conejo. ¡Pi, pi, pi! ¡Que te pillo! ¡Jeje! Casi pillamos al conejo. Bueno, vamos a ver cómo tenemos esta casa. Que creo que la registramos. Creo. Sin botín. Sin botín. Y sin botín. Y hemos subido la habilidad de atletismo al 21. Bueno. Tenemos aquí al cerdo. Que como le demos al cerdo, lo matamos a la primera. Pero eso va a ser... A ver. Va a ser aquí. ¿Quiere morir? Ahora cogemos nuestro cuchillo para destrozarlo. Tomás, te vas a llevar un susto por menos de nada. Pues sí. No sé si nos aguantará destrozarlo entero, pero ya tenemos más carne. Nos hemos quedado sin... ¡Osu! ¿Cómo quita, eh? Bueno, vamos a entrar dentro. Aquí. ¿Veis lo que os decía yo? Ah, aquí tenemos yuca. Esta para sembrarla. Aquí no podemos sembrarla. Y creo que aquí detrás tenemos un banco de trabajo. ¿Veis? Aquí tenemos el banco de trabajo. Que a ver lo que nos pueda dejar fabricar. Hemos dicho pico. ¿Veis? Podríamos haber fabricado el pico. No, perdón. Sí, el pico de acero. Si tuviéramos acero. Pero como no tenemos el acero... qué fallo. Bueno. Y es porque no tenemos leída esa habilidad. Pero bueno, vamos a ir para adentro. Antes de que nos vengan a visitar... Más... Ah, no nos deja. Vale, está vacía. Bueno. Escucho por ahí fuera algo. Bueno. Dios, se nos ha ido el tendero. A ver, ¿qué nos va a vender, hermoso? You're not bringing counterfeit money in here, are you? Un pico de hierro, ya lo tenemos. Una ballesta, 704 monedas. La ropa, como que ya la tenemos. Una cartonera. A ver, espera, vamos a ir por parte. Vamos a ir así, aquí. Lata, comida, mezcla de hormigón. Una ventana. Cañones. Lámparas, sillas, taburetes, fuentes. Alcohol de grano.
Ballesta. Ah, mira, para estudiar la ballesta. 1400. Estos son libros. Libros de ballesta. Esta es el pastel de moras. Este es el que os he dicho yo. ¿Ves? Saciedad 10 y bienestar 0,8. No está nada mal. Esto lo podemos ir fabricando nosotros. Huevos. Libro de la pistola. Esto es para, ¿ves? Lee el libro de la pistola para aprender a armas, reparar y mejorar revólveres de 9 milímetros. El esquema de las botas de cuero, capucha de cuero, jugo de yuca, que caro, 107. Ahí afuera cuesta más barato. Electro notepad, no sé qué tendrá que ser, y electro notepad, no sé qué tendrá que ver esto también. Pero bueno, vamos a ver si podemos vender algo. Esto se lo podemos vender. ¿Cuánto nos da? 9 monedas. Ya tenemos 10. Esto también. ¿Veis? Lo va poniendo aquí al fondo. Daros cuenta que nos ha dado 9 y él lo vende por 137, ¿eh? Qué usurero el tío. Este nos da 9 y lo vende por 141. Normal, tiene que tener un beneficio. Hombre, este nos da 194 monedas y lo va a poner por 2800. Hijo de su gran madre. Este no lo quiere. ¿Será cabrito? Este sí lo quiere. Nos da 56 monedas. Y lo vende por 777. ¿Será? Este no lo quiere. Esto tampoco. Eso tampoco. Esto menos. Y las botas nos da 12. 12. Y son de cuero. Y nosotros tenemos cuero. Y si nos deja repararlas, a tomar por saco, cállate, que no hablo contigo. A ver si nos deja reparar las botas. Pues no, porque no tenemos el libro de reparar. Pues las botas no te las voy a vender. Ahí se quedan. Y no podemos venderle más cosas. No. Esto sería cuestión de despedejar. Nos da fibra. Bien. Esto, despejar, fibra, fibra, fibra y fibra. Ahí está. Ya tenemos hechos más huecos. Tenemos tres mazorcas que yo no sé si nos dejará hacer para sembrar semilla de maíz. Semilla de maíz. Bueno, pues las vamos a poner, las tres. Y las sembramos, a ver qué tal salen. Aquí tenemos. Vale. Plumas, cuero, sebo y nos hemos llevado a hacer tres cuchillos. Vale. Y tenemos que sembrar la semilla de arce. Pues ya está. Nos vamos con 273 monedas y a ver si pillamos huevos por el camino. Adiós, carero. Vamos, el tío que carero es. Habrá que investigar a ver dónde tenemos. Más, vamos a ponernos el. No tengo ganas de encontrarme a nadie por aquí. Vamos a cerrar la puerta. Bien, vamos a irnos por este lado que no hemos ido nunca. A ver, vamos a ir cogiendo cosas al mismo tiempo. O tú. Una cosa es coger cosas y otra cosa es tirarnos aquí 3 minutos para romper un árbol. Vale. Esto se rompe rápido. ¡Pumba! Eso. Ese. Ese. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí bolsitas. Bien, clavos. Eso. Esto. Ese. Bien, 14 plumas. Nosotros nos vamos preparando. Es que quiero que si sale el avioncito, que es a las 12 de la mañana, que creo que nos vamos a quedar con la gana y vamos a perderlo igual que el otro día, porque ya quedan 5 minutos y a lo mejor va a ser en el próximo vídeo. Pues a ver si pilláramos, por lo menos, algún huevecillo. Pero yo creo que no vamos a pillar ningún huevo, ¿eh? Al paso este. Lo único que vamos pillando es madera.
¿Cómo sacude el hacha? Madre mía, qué diferencia de empezar al principio. Ahora que ya vamos avanzados un poco en el juego, Pero vamos, en el cuerpo a cuerpo con los bichos, pues sí merece la pena, Sí merece la pena darle con el hacha, Esto con el hacha, con el pico. Le quita 33 de vida, Y eso era el otro, que era más débil que el que tenemos ahora mismo. Daros cuenta que llevamos comida y eso alerta a los bichos. Bien, vamos cogiendo florecitas. Estas podemos hacer tela. Luego después la vendemos aquí al capullo este. ¿Cómo bajamos? Madre mía. Subir nos cuesta, pero bajar... A ver qué nos encontramos aquí al otro lado del cerro. ¡Anda! Va a pedazo de lago, ¿no? ¡Anda! Mira, tenemos ríos por ahí y todo. ¡Qué bien, qué guay! Carboroto, otro perrito piloto. Por ahí tenemos un camino para la derecha, otro que va a la izquierda. En la zona de los quemados, como digo yo. Bueno, pues vamos a bajar por esta zona. A ver si pillamos algún nido. Porque últimamente no pillamos nada. Ni nido ni nada. A ver, cogemos por aquí estas flores. Tomás. ¿No os habéis dado cuenta que hay muy pocos zombies? Solamente en la zona de los quemados. Se están guardando para esta noche, Esta noche va a ser, vamos, el no va mal. Lo que pasa es que no lo vamos a ver. Porque yo todavía ahí soy un poco... Mira. ¿Le hemos matado? Pues se ha escapado. Se ha escapado. Normal que se escapara, a ver. Tomás. Nos va a dejar ciego. Con esos movimientos que tienes de cámara. Bueno, ya hemos recogido bastantes. Lo que no hay flores son flores coloradas, ¿Os habéis dado cuenta de eso? Bueno, teníamos a uno por allí. A ver cómo andamos de puntería. Coño. Uno por allí no, está aquí. Madre mía, este le han dolido las costillas. A esa. Coño, ahora sí he fallado. ¿Te duele el hombro? A mí no. Bueno, mierda. Como le ha dolido la cabeza, el hombre nos da aspirinas. ¿Será hija de su madre? Bueno, estamos quedando sin hacha. Y nos tenemos que ir yendo para casita. Vamos a ver si por aquí. Mira, un nido. Dame huevecitos, anda. Hombre, mira, me ha dado un huevo. Se le habrá ido los anillos, Vamos, un huevo que me ha dado. Y este nada. ¿Será capullo? Bueno. Vámonos yendo para casa. Pues se nos va a jorobar el hacha. Y nos vamos a quedar sin hacha. Estamos abriendo el mercado, como digo yo. Bueno, mira. 4 de tela. Bueno. Vamos a ver lo que conseguimos por aquí. Ahí está, otra de madera. Estas son las flores que yo digo. Estas. Anda, ¿y esa casa? Pues, mi alma, esa no la había visto yo. A ver. A ver qué vemos por aquí. Desde las alturas. Esto nos da madera. Acordaros que os lo dije. Estas plantas así al gusto chiquititos. Pues una iglesia. ¿Esto qué es? Esto es plomo. Eso es plomo. Mira, otra florecita, anda. ¿No decía que no conseguía flores? Pues toma. Toma flores.
Ahora. A ver. Aquí tenemos otra. Nos falta 4. Para hacernos un té. 4 para hacernos un té, Cogimos más de estas. Esta es la zona de los quemados, como digo yo. A ver qué tenemos por aquí. A ver. ¿Qué es esto? Si merece la pena. Aquí tenemos un árbol. Más madera. Uy, esta zona es muy seca, yo creo. Le sale mucho el sol, malo. Aquí otra planta. Otra planta, otra planta, otra planta. Un árbol. La zona de los quemados. Ahí tenemos un nido. A ver. Bien. Aquí tenemos otro nido. Bien, ya tenemos dos huevos. A ver, Tomás, ¿quieres ver esa casa? Pues sí. Ah, no es una casa, es una...